Okay, hello, good afternoon. I'm going to call the roll. This is our fourth session, the last session, and I'm going to call the roll. Remember to say hello or present and turn on, open your camera, okay? Let's see, Michelle. Michelle. Say hello, Hi, say teacher. hello. Hello, Michelle. Aida. Hello. Present, teacher. Zaret. Zaret. Present, teacher. Ariel. Present, teacher. Betsy. Sí. Lucía, Kimberly, Present Ladies, Ladies, Present teacher. Yananeri, Present teacher. Thank you. Okay. Who's missing? Who's missing? Melanie. Present. And I have another person here. ¿De quién es este nombre que aparece aquí todo extraño, que dice T-A-E-J-O, no sé, no sé? Un nombre extraño aquí, ¿quién es? Yo creo que es el mío, profe, Nadine. 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 Ceballos. Ceballos. Thank you, Nadine. Okay, students, let's begin our class. I'm going to share the screen with you. And I have a brief reflection in order to begin the class. Okay. This is our last session, and I have a thought here. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. This is a reflection that I want to share with you. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. De repente te vas a demorar un poquito más, pero vas a llegar más lejos, dice la palabra de Dios, que si uno cae, dice, el otro lo levanta, ¿verdad? Okay, I have a brief reflection. Betsy, could you read the reflection? Betsy? Ariel, could you read? Yes, teacher. Thank you. Cuando llegue el desánimo y la motivación te falle, cuando la alegría te haya abandonado y piensas que todos te han dejado, piensa en esto. La vida es un regalo divino. Para alcanzar cualquier cosa, lo único que se necesita es estar vivo, y tú lo estás. Thank you. A ver qué tienen que decir de esto. ¿Algún comentario? La vida es un regalo divino para alcanzar, dice, cualquier cosa. Lo único que necesitas es estar vivo y tú lo estás. A ver, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Algún comentario? No comments, no comments. Oh. Perdón, porque debemos agradecer que cada día que tenemos y con lo que tenemos también, con quien estamos y hacer las cosas bien. Sí, no perder el optimismo. Siempre saber que después que estemos vivos podemos alcanzar muchas cosas.
A ver, ¿quién más iba a hablar ahí que escuché la voz de una dama? Soy yo, profesora Betsy. Ah. Bueno, yo pienso que esto nos motiva primeramente a darle el valor por encima de todas las cosas a la vida, independientemente de las emociones, pues si son buenas, si son malas, o sea, todos pasamos por altas y bajas. Hay que valorar la vida sobre todo, profesora, porque aquí dice, incluso cuando dice, cuando la alegría te haya abandonado, piensas que todo el mundo te ha dejado. Eso me recuerda a un versículo de la Biblia que dice que si tu padre y tu madre te han dejado con todo, o sea, Dios nunca nos va a abandonar, y aún por encima de la vida está la palabra y las promesas de Dios. Amén, así es. Gracias, profesora. Así es, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ok, we're going to begin our last lesson. And I want to talk about the adjective. What is an adjective? Adjective is the word that we use to describe a noun. To tell the color, the shape, the size, a comment about this, the material, whatever. Adjetivo es la palabra que va a describir ¿qué? El sustantivo. O va a describir un pronombre. Okay, that is the adjective. But in English, we have an order to use the adjective. ¿Qué sucede en español? En español decimos, la niña bella. Okay, la niña bella, la niña bonita, la niña alta, la niña rubia. But in English, it's the positive. In English, we use the adjective and then the noun. The beautiful girl, the tall girl, the small girl, the intelligent girl. Lo hacemos al revés. En español tenemos el sustantivo, la niña, y luego el adjetivo, bella. El carro, rojo. La casa, grande. But in English is the positive. En inglés es al revés. The red car, the big house, the beautiful girl. So let's see how we're going to use the adjective. Okay, first, if you remember last class, we are going to find some mistakes here. This is a review. Es un breve pantallazo de lo que vimos la clase pasada, del uso de los verbos. Y yo quiero que usted aquí me ayude. Es un review. And the instruction says, find the mistakes. Encuentre el error. ¿Cuál es el error en estas oraciones? A ver si usted lo encuentra. A ver. Vamos a ver. Michelle, number one. Michelle, vamos a ver. What is a mistake in number one? I work every day in my office. What is a mistake? Works. Work. It's work. Okay, good. The correct is work. No work. S. No S. Okay, no S. This is the mistake. Okay. The correct is I work. Good. Aida, number two, what is a mistake? Speak. Now, let me do something. Let me do something. Okay. Okay, what is a mistake? Speak. Speak. Sí, termina en S. No. No, that is not a mistake. Pay attention. She don't speak Chinese. What is a mistake? A ver. Sería she doesn't. Doesn't. Very good. Si el compañero no tiene la respuesta, usted perfectamente puede decir, porque acuérdese que aquí estamos para entre todos aprendemos. ¿Ok? Y ahí nos ayudamos unos a otros.
Sería does not or doesn't. La respuesta correcta. She doesn't speak Chinese very fluently. Ok. Let's see number three. Vamos a ver, algunos de repente encontrarán el error y otros no porque no hemos hablado de este tiempo, pero lo puse por cualquier cosa. A ver. Children eating lots of candies in Halloween. A ver, ¿qué sería aquí el error? ¿Cuál sería el error? What is the mistake? Hay dos maneras de corregirla, pero básese en el tiempo verbal que yo le enseñé la semana pasada. A ver, ¿cuál sería el error? What is the mistake? Children are eating a lot of candies in Halloween. Okay, that is one way to do it. Esta es una forma de hacerlo. ¿Cuál sería la otra? Basado en lo que vimos la semana pasada. A ver, ¿cuál sería la otra forma? A ver, entró Luz. Luz Hernández. A ver, hay otra. Children eat. Eat. Children eat a lot of candies in Halloween. Exactly. Children. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Es Luz, ¿verdad? Luz. Sí. Thank you, Luz. Okay, sería. Children eat. Thank you, Luz. Or children are eating. Ajá. Ajá. Muy bien. Ahora tengo una pregunta ahí, profesora. Pregunte. Ese lots. Yo pudiera poner children eat a lot of, pero me confunde, de pronto me confunde esa S en el lots. Ajá, ok. Si yo digo lot of es como que yo dijera un montón de. Ajá, es cantidad, y si, ajá. Y si yo digo lots of, es como que dijera montones de confite. It is almost the same. It is almost the same. You can use lot of or lots of. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, algo que quiero hacer la salvedad aquí. Si yo digo children are eating, okay, aquí in Halloween, lo cambio, ¿verdad? Porque ya cuando digo in Halloween, es como que dijera during Christmas, during the weekends, during the party, ya sería más que todo una rutina. Entonces, cuando digo are eating, yo voy a usar right now, at this moment, okay? But the correct way is to use it. Si uso are eating, lo corto hasta aquí, okay? Porque ahí va a depender qué es lo que tengo de complemento. Okay, let's see number four. Saret, number four. We have Jerry Cook, delicious Italian and Mexican food. Yeah, Jerry cooks, delicious. Jerry cooks, excellent. Jerry cooks, excellent. Cooks because it's third person. Okay. Ariel, number five, says, my best friend and I doesn't go. A ver, ¿cuál sería, Ariel? What is the answer? My best friend and I doesn't go to the gym. Ajá, ¿cuál sería la correcta respuesta? My best friend and I. ¿Cuál sería? Doesn't go. No. Don. Sería Don. Sería Don porque estoy hablando de él y yo, ¿verdad? Mi mejor amigo y yo. Somos dos personas. Es como que yo dijera we. We don't. Don. Sería my best friend and I don't go to the gym every day. Okay?
That's the correct answer. Yeah. ¿Sí? Siempre, siempre que tenemos eso, siempre que tenemos eso, que dice fulanito, fulanito y yo, mi mamá y yo, la vecina y yo, siempre lo vamos a contar como we, ¿ok? Es como que yo dijera Pedro y María, Pedro y mi hermana, Pedro y mi hijo, es ellos. Entonces se cuenta como ellos y uso don también. Ok, después de Ariel sigue, ya ves si habló, Lucía, Lucía, number six. You know, have lunch, you usually eat at 2 p.m. What is the mistake here, Lucía? Entró Michael. A ver, Lucía. Si hay otro que quiere. Profe. Ajá, diga. Number six. Number six. Number six. You don't have. You don't have. You don't have. You don't have lunch at 12. You usually eat at 2 p.m. Exactly. Sería you don't have. You don't have. No quiere, no quiere, no quiere. Sería you don't have. Okay, number seven. Kimberly, number seven. La, donde dice play, se agrega la S. My dog. My dog play. My dog plays. Muy bien. My dog plays. Plays. Because it's third person. El perro, tercera persona. Una okay. Pregunta. Ahí no colocaba y que IES. Ajá, bien, esas preguntas me gustan, bien. Cuando, recuerde, dice la regla que cuando el verbo termina, vamos a hacerlo acá para que vea bien, cuando tiene... Se le cambia, profe, se le cambia la I, la I, la Y por una I normal y una S. Dale, ajá, ya le vamos a refrescar la memoria a la muchacha acá. Bien. Se cambia a IES cuando la letra que está aquí, ¿ve? Esta es una consonante. ¿Ve? Cuando es una consonante. Cuando tenemos esa consonante como study, entonces se cambia y decimos studies. Try, decimos tries. Cry, decimos cries. Pero en el caso de play, como es una vocal, entonces solamente le agregamos la S. ¿Ok? Así como tenemos aquí que es play, solamente le agregamos S. ¿Listo? ¿Estamos clarito? Are you clear right now? Yes. Yes, thank you. Okay, and number eight, Jananeri, number eight. Mary does wear black clothes, is a question. Mary does wear black clothes. Does Mary wear black clothes? Exactly, does Mary, because it is a question. Okay, does Mary wear black clothes? Okay, excellent. You did a very good job. Does Mary... Blah, blah, blah. Okay, very good. Okay, let's continue with the adjective. Okay, as I told you, adjective is the word that describes a noun. As we are going to see in this example. Okay, for example, she is a beautiful girl. She is a young lady. She is an ugly woman. Beautiful is the adjective. Girl is the noun. Beautiful is the adjective. Young lady, John is the adjective.
ugly woman. Ugly is the adjective. Okay, let's see what types of adjective we can use. For example, we have adjective of opinion, silly, beautiful, horrible, difficult, good, bad, ugly, smart, dumb. Size, large, tiny, enormous, little, big, small, high, low. Age, ancient, new, young, old, antique. Shape, square, round, flat, rectangular, circular. Color, blue, pink, red, gray, purple, dark, green, navy, blue. Origin, it may be Chinese, Panamanian, Greek, Korean, Italian, American. Material, wooden, metal, cotton, paper, iron, gold. These are examples of adjectives. There are a lot of adjectives. Okay. Now we have here how to use the adjective, the proper way to use the adjective, la manera más adecuada, the proper way to use adjective, de utilizar los adjetivos, okay? We have the determiner, the opinion, then we have the physical description, the origin, the material, qualifier, noun, okay? El determinante, la opinión. Luego vamos con qué, con la descripción física. Puede ser que el tamaño, la edad, la forma, el color. Luego el origen, de dónde es, el material y cualquier otro calificativo que yo le quiera poner. As a manner of example, the long yellow plastic brush. Diana's strange old Greek metallic collar. Your smart, tall, young brother. That intelligent, tall, old, black-haired British lady. Todo va, como quien dice, en un orden específico. Por ejemplo, decimos aquí que el cepillo. ¿Cómo es ese cepillo? Es plástico, es amarillo, es largo, ¿verdad? Entonces, yo diría en inglés, el largo amarillo plástico cepillo. The long yellow plastic brush. ¿Aquí de qué hablo? Del collar. ¿El collar de quién? De Diana. ¿Cómo es ese collar? Mi opinión primero, it's strange, es extraño, es viejo, it's old, es griego, it's Greek y es de metal, metallic. So I'm going to say, Diana's strange old Greek metallic collar. Entonces aquí quiero decir que tú tienes un hermano que es joven, es alto y aparte de eso es muy inteligente. So I'm going to say, your smart, tall, young brother. Y aquella mujer, ¿verdad? Aquella dama que es británica, de cabello negro, es mayor, es alta y es inteligente. So I'm going to say that intelligent, because it's the opinion, tall, old, black hair, British lady. So that's the way I describe in English. Okay, y si yo quisiera decir la mesa vieja, esa mesa vieja, chocolate, esa mesa vieja, chocolate. ¿Cómo lo diría? Esa mesa vieja, chocolate. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Mesa, ¿cómo se dice mesa? Esta, desk or table, ¿verdad? ¿Cómo se dice esa mesa? Esa mesa. That all.
That es esa, ¿verdad? ¿Cómo se dice vieja? Old. Old. Ajá. Esa pizza, chocolate, ¿cómo se dice? Brown. Brown. Entonces sería that old brown desk. Pero si quiero decir que la mesa también es útil, ¿cómo sería? That useful old brown desk. Y si quiero decir que es de madera, ¿eh? That useful old brown wooden. Y si quiero decir que es de plástico, plastic. That useful old brown plastic desk. So in that way, I'm going to describe them. Si yo digo esa bella e interesante dama, ¿cómo sería? Bella e interesante dama. Aquella bella e interesante dama. ¿Cuál es mi opinión? Beautiful. Beautiful. Interesting. Uh-huh. Entonces, ¿dónde ponemos interesting? Lo vamos a poner aquí, en un calificativo. O lo puedo poner en opinión también. Yo puedo decir beautiful, interesting. Lady. That beautiful, interesting lady. ¿Eh? Okay, let's see the other examples we have here. Okay, now you are going to tell me. I have beautiful table. Beautiful table. I have wooden and I have round. How am I going to put in order this sentence? ¿Cómo quedaría esa oración en orden? Beautiful table, wooden and round. ¿Cómo sería? Le voy a poner la otra para que vea el orden. Opinion. Physical description. Opinion. Physical description. Origin. Material and noun. Opinion. Physical description. Origin. Material. Noun. A ver, ¿cómo sería? Beautiful table. Wooden. Round. A beautiful round. A beautiful round. Wooden table. Excellent. A beautiful round wooden table. Okay, number two. Unusual ring gold. Unusual ring gold. A ver, ¿cómo sería? Unusual gold ring. An unusual gold ring, ¿verdad? Porque primero va, dice, mi opinión, y después va lo demás. Ok, number three, a new jacket, and the other adjective is nice. New and nice. ¿Cómo se dice? A nice new jacket. Good. Number four, an old house. And I have to add beautiful. Beautiful. A beautiful, the opinion first. Old house. A beautiful old house. And the last one, black gloves and leather. Black leather gloves. Black. Letter lobes. Good. Let's see the second part of the practice. Okay, I have number one. Andrea had in her hair yesterday. ¿Cuál sería la respuesta correcta? What is the correct option? Nice yellow bow. Yellow nice bow. Bow, nice, yellow. Bow es un gancho, de eso que uno se pone en la cabeza. Un lazo, un gancho. ¿Cómo sería? Nice uh-huh. Yellow bow. Nice, yellow bow. A ver, ¿por qué?
porque primero va la opinión, luego el color, ¿verdad? Nice, yellow, bow, así como tenemos acá, ¿verdad? La opinión, luego la descripción, ¿verdad? Tamaño, edad, forma, color, luego origen, luego material. Okay, let's see, number two, the clown was wearing a... ¿Cuál sería? Big, green, yellow, big, green, and yellow, yellow, and green, big. Big, green, and yellow. Big, green, and yellow. Big, green, and yellow. ¿Por qué? Porque primero va que el tamaño, ¿verdad? El color. O va el color, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos dos colores, entonces debe ir el and. Muy bien. I bought, ¿cómo sería? Great some big oranges, big great some oranges, some great big oranges. Big great some. No. Mm-mm. ¿Qué significa some? Some great big. Ajá. Some great big. Algunas. Algunas great. Grandiosas. Grandes naranjas. ¿Verdad? Some va primero. Algunas. Number four. We met. Ajá. Dice people at the conference. ¿Cómo sería? Very smart too. Too very smart, very too smart. La C, profe. Very smart too. No. Se lo voy a traducir. Very smart. Ajá, ¿quién dijo too very smart? Yo, profe. Excelente. Sería dos. Yo conocí a dos muy brillantes personas en la conferencia. ¿Ok? Dos. El número. Conocí a dos. Sería el determinante, ¿verdad? Dos. Muy inteligentes personas en la conferencia. Ok, number five. My uncle wore a... Mi tío usó silk blue tie. Tie, blue silk tie. ¿La B? No. Tie, blue tie. ¿Ah? Tie, no. Blue. No. Mm-mm, no. Silk blue tie. No. ¿Qué va? Primero el color. Primero va el color, el material y luego el objeto. Le voy a poner la diapo. Mire, ve. Color, ¿verdad? Color, material, objeto. ¿Ok? Color, material, objeto. Blue silk tie. ¿Ok? That's the answer. Blue silk tie. Ok, and the last one. Have you met that cute boy, new, cute, new boy, new, cute boy. New, good boy. New, cute boy. ¿Por qué no va esta? ¿Por qué no va esta? A ver. Quiero que estemos claritos. ¿Por qué no? Cute es la opinión, ¿verdad? Cute, tierno. Tierno. Porque boy está antes de new. Exactamente. Exacto. Muy bien. Excellent. Okay. We have discussed about the use of adjective. Now I want to talk about the use of present progressive. Okay. What is present progressive? Present progressive is the tense I use to talk about the things I'm doing at this moment. Right now, or when the things are in process.
se utiliza para tres cosas. Cuando usted está ejecutando una acción que es en este mismo momento, ¿ok? En este preciso momento. Example. I am talking at this moment. Yo estoy hablando en este momento. You are paying attention right now. Eso usted lo está haciendo ahorita, en este momento, ya. ¿Verdad? Ese es un uso, es una forma en la que utilizamos el presente progresivo. Cosas que están que ocurren ya. Pero cuando las cosas están en desarrollo, también se utiliza el presente progresivo. Por ejemplo, yo estoy en una fiesta, o estoy en el estadio, o estoy en un gimnasio, estoy en la clase, y los estudiantes están llegando. Llega uno, llega el otro, llega otro. O sea que la actividad está ¿en qué? En proceso. Cuando la actividad está en proceso, está en desarrollo, yo utilizo ¿qué? El present progressive. ¿Ve? They are arriving. Están llegando. ¿Ve? Pero si yo estoy haciendo algo en el momento ya, at the moment I am speaking. When I am speaking, se dice en el momento. When I am. Y también se utiliza ¿con qué? Con acciones a futuro. ¿Okay? Si yo quiero decir algo a futuro. The party La fiesta se está celebrando. Es como que yo dijera, la fiesta se estará celebrando. The party is celebrating at 7. ¿Se utiliza para qué? Para el futuro. Futuro. ¿Alguien llegó a la clase? Permítame. Okay, so what is the correct way to use the progressive tense or continued tense? It's easy. I have the subject, the verb be. What is the verb be? ¿Cuál es el verb be? I'm, are, is. I'm, is, are. Okay, that's the way. Subject, verb be, verb with ing, and the complement. That's the way to write sentences in present progressive. Okay, so I want to write this. María está cocinando en este momento. A ver, tell me. María está cocinando en este momento. Mary is cooking. Is cooking in the moment. At the moment. At the moment. Quiero decir, el perro está comiendo ya. El perro está comiendo ya. The dog is eating. Eating. Now. Now. The dog is eating now.
Ok. ¿Cuál es la diferencia entre ese presente progresivo y el presente simple? Bien. Si yo vengo y digo, Luis studies English in Canada. A ver. ¿Cuál usted cree que es la diferencia entre la primera oración y la segunda? Que el verbo cambia. Ajá, el verbo cambia. Vamos a ver, esta es la primera diferencia. A ver, el verbo cambió, ajá. Sí, es para la tercera persona. Ajá, y en contexto, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia sí. en contexto? Que Luis estudia en este momento es donde se agrega ING. Ajá. Porque es algo que está haciendo en este momento. Ajá. De una vez, por así decirlo. ¿Y la primera? ¿Y la primera? Es que se sabe que estudia en Canadá. Exacto. La primera oración donde dice Luis studies in Canada quiere decir que Luis estudia. O sea, es parte de su vida. En el tiempo presente, en la actualidad, de repente tiene un año, tiene dos años, tiene tres meses de estar en Canadá, él estudia allá. Pero si yo digo, Luis está estudiando inglés, quiere decir que ya, que ahorita en este momento, él está con la página aquí estudiando. En la primera él estudia inglés, sí está estudiando, pero probablemente ahorita, hoy sea su día libre y hoy no está leyendo en inglés, pero sí estudia allá. Ok, pasa lo mismo si yo digo, Diana works as a teacher. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Let's see the difference. What is the difference? Diana works as a teacher in Puerto Armuelles. Diana is teaching to students of Instituto Superior Nueva Luz. Que en este momento estamos dando la clase. Exacto. Diana está dando la clase. Ajá. And what happens with number one, with this? Diana es profesora. The teacher es una profesión. Es una profesión, ella lo hace, es su modus vivendi, ¿verdad? Ella lo hace, es su rutina. That's the difference between the simple present and the present progressive. ¿Okay? Esa es la diferencia. Que una, el tiempo presente es para hablar de cosas que son parte de nuestra rutina. Parte de la vida diaria lo que pasa. Ella trabaja aquí, viaja a tal hora, usualmente come esta hora, pero cuando yo uso el presente progresivo es porque eso está sucediendo ya. Porque la actividad se desarrolla en el momento. O también hay otro uso. Cuando yo me salgo de la rutina, uso el presente progresivo. Let's see the example. Carlos usually works at 7. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir que Carlos usualmente trabaja a qué hora? A las 7. Esa es la hora que él marca, poncha tarjeta, ¿verdad? Usualmente lo hace esa hora. But today, pero el día de hoy, hoy ya no pasó como los otros días. Cuando algo se sale de la rutina, uso el presente progresivo. Carlos usually works at 7, but today he's working at 10. Hoy ya no entró a las 7, hoy entró a las 10.
Siempre entra a las 7, pero hoy entró a las 10. ¿Ok? Another example. Diana. A Diana, ¿qué? No le gusta, no le gusta lavar los platos, no le gusta fregar. But today, she is washing the dishes. But today, she's doing that. Está haciéndolo. ¿Eh? Cambió la rutina. I usually wake up at 7 o'clock. But today I'm waking up at 10. Cuando salió, ¿de qué? De la rutina. So that's the use of the progressive tense. Okay, so now you are going to give me an example. Okay, yo siempre camino hacia mi trabajo. Siempre camino a mi trabajo, pero hoy voy conduciendo. Hoy conduzco, hoy manejo. ¿Cómo sería esa oración? I always walk to my work. I always walk to my work, to my job. ¿Qué más? ¿Cómo era que terminaba la oración, Tisha? Pero hoy voy conduciendo. Hoy me dio ganas de conducir mi carro. But today. I am driving. Muy bien, excelente. Another sentence. Todos los fines de semana voy a la playa, pero este fin de semana voy a visitar a mi abuela. Todos los fines de semana yo voy a la playa, pero este fin de semana no, voy a ir a visitar a mi abuela. Every weekend. Go to the beach. Every weekend I go to the beach. But today. ¿Qué más? A mi abuela. I am visiting my grandmother. Muy bien. Vieron que ya han aprendido a hacer oraciones mucho más complejas. ¿Vieron? Que es fácil, no es tan difícil, ¿verdad? Ok. Yo puedo decir, every weekend I go to the beach. O puedo decir, I go to the beach every weekend. Both ways are correct. Las dos formas están correctas, ¿ok? But today I'm visiting my grandmother. Ok. Cuando yo hablo de algo que es rutina, por ejemplo, yo quiero decir, la clase inicia a las 8 de la mañana. La clase inicia a las 8 de la mañana. ¿Cómo sería? La clase inicia a las 8 de la mañana. The class. At 9 o'clock. The class begins at 9 o'clock. Pero hoy estamos iniciando a las 7.
teacher. Ajá. El star también funciona. Star. Start también. Sí, sí, ambas. Start. Entonces sería, but today, ¿cómo era la pregunta? Ajá, pero hoy inicia a las 7. But today we begin at 7 o'clock. We are beginning, estamos iniciando at 7 o'clock. Okay, very good. En este momento mi hijo está durmiendo. En este momento mi hijo está durmiendo. My son is sleeping right now. My son is sleeping right now. Good. Okay, now we are going to do sentences in negative. What I have to do? I have to use not. I'm going to put not here, not. Not. Mm-hmm. Not. Only I'm going to add not. Okay, only add not. Example. Mi hijo no está durmiendo en este momento. Está trabajando. My son is not sleeping right now. Uh-huh. He is working now. He is working. Mm-hmm. He's working. Good. Okay. Another example. Nosotros no estamos escuchando la televisión. Nosotros no estamos escuchando la televisión. Estamos en clase. Nosotros no estamos escuchando la televisión. No viendo televisión, escuchando. No estamos escuchando la televisión. Estamos en clase. We are not listening the TV. Ajá. Estamos. We are in class. We are in class. Thank you. Now we are going to ask questions. How we are going to ask questions? Okay, we're going to ask questions by using or putting the verb be at the beginning. Okay, we're going to change or to move the verb be at the beginning. Okay, the verb be at the beginning. I'm going to move this at the beginning. Sorry. Verb be at the beginning. Is María working at this moment? ¿Está María trabajando en este momento? Is María working at this moment? ¿Están Carlos y Luisa en clases en este momento? ¿Están María y Luisa estudiando en este momento? ¿Están María y Luisa estudiando en este momento? Are Mary and... ¿En pregunta, profe? Ajá. ¿Are Mary and Lisa studying right now? Acá en español nosotros decimos, oye, tu mamá está cocinando. Are your mom cooking up? Está preparando la comida. ¿Cómo sería? Are your mom cooking? Cooking is, now? Is your mom cooking now? Mm-hmm. Yes, she's cooking. No, she isn't. She isn't, or yes, she is. Oye, yo le pregunto a mi hijo, por ejemplo, oye,
¿Estás limpiando tu cuarto? ¿Cómo se pregunta? Are you cleaning your room? Mm-hmm. Oye, fulana, ¿te estás bañando? Cuando vamos a salir y le decimos al niño, oye, fulano, ¿ya te bañaste? ¿Te estás bañando? ¿Cómo sería? Fulanita, María, ¿te estás bañando? Taking a shower. Having a shower, taking a shower, taking a bath. Okay? Mm-hmm. Mm-hmm. Fulano, ¿estás haciendo la tarea? ¿Cómo decimos? ¿Estás haciendo la tarea, fulanito? Are you doing your homework? Good. Are you doing your homework, fulanito? Y fulanito va a decir, no, mamá, no la estoy haciendo, estoy comiendo. ¿Cómo sería? No, I am not. I am eating. No, no, no. Estoy comiendo. No, I'm not. I'm eating. Okay. Ahora. We have the WH question. What I have to do to put the WH here? Ajá. Entonces yo digo, oye, fulano de tal, a mi hijo, ¿por qué estás comiendo a esta hora? Yo quiero decir, oye, fulano, ¿por qué estás comiendo a esta hora? ¿Cómo sería? Why are you? Eat. Ajá, why are you eating? In this moment. At this moment, or at this hour, or now. Why are you eating at this moment, fulanito? ¿Ok? ¿Dónde estás escribiendo eso? ¿Ah? Le decimos al niño, ¿por qué estás escribiendo eso allí? ¿Dónde estás escribiendo eso? Si yo te dije que lo escribieras en tal lado. Yo le digo, ¿dónde estás escribiendo eso? Where are you reading? Your homework, for example. ¿Dónde? Ahora pregunto, ¿dónde? ¿Cuándo? Ya preguntamos por qué, preguntamos dónde. ¿Cuándo estás tú cocinando algo delicioso? Para yo irte a visitar, ¿verdad? ¿Cuándo estás tú cocinando algo delicioso? Ahí es donde le dicen que se utiliza a futuro, porque es futuro. Yo le voy a preguntar en qué momento esa persona va a cocinar algo rico, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿cuándo estás cocinando algo delicioso? ¿Cómo sería? When are you cooking something delicious? Mm-hmm. ¿Por qué estás haciendo café en vez de té? ¿Por qué estás preparando café en vez de té? Why are you? Coffee. Prepare coffee. Preparing coffee. En vez de, se dice, instead. Uh-huh. Instead of. Of tea. Of tea. Why are you preparing? Chicos, ¿están viendo que ustedes pueden hacer cualquier cantidad de preguntas? ¿Se están dando cuenta que sí? Es fácil, ¿verdad que sí? The only thing you have to do is to practice. To practice. ¿Ok? Si yo digo, a ver, ¿quién es que trabaja en registros médicos? Yo vi que había alguien que trabajaba en registros médicos. Yo. Ajá.
si yo quiero decir estoy escribiendo la información de un paciente. Yo le digo, oye, Betsy, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo la información de un paciente. ¿Cómo se escribiría? ¿Cómo se escribiría? Yo diría, I am writing. I am writing. Patient information. The patient. Patient information. Uh-huh. Personal patient information. Uh-huh. I am writing. Personal patient information. Information. ¿Eso qué es? Present progressive. Y si yo quiero decir, yo usualmente escribo la información de los pacientes. O sea, es mi rutina. I usually write. Lo mismo, personal patient information. Y yo también, otra cosa que hago es arreglar o poner en orden los expedientes de los pacientes. A veces hago eso. ¿Cómo diría que a veces pongo en orden los expedientes de los pacientes? Sometimes. Ajá. Sometimes. Ajá. I fix. Fix. Sometimes fix. Ajá. The medical record. Of medical record. It can be files if you want. File or patient. Or patient files. Patient files or the files of the patient. Ambas están correctas, ¿ves? Entonces, ¿qué yo les digo que hagan de tarea, verdad? A manera de ejercicio. Cada quien en su oficio, en su profesión, en su oficina, ya sabemos cómo se hace una oración, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy ordenando las cosas que yo hago. ¿Qué? ¿Qué yo hago? Atiendo pacientes. Le hago preguntas a los pacientes, archivo los expedientes, le llevo esos expedientes al doctor, contesto llamadas. Entonces, todas las cosas, todas las acciones que yo hago, yo las voy escribiendo en inglés porque ya yo sé la fórmula. Ya yo sé la fórmula, entonces yo ordeno. ¿Para qué? Para que cuando me llega alguien a preguntar, ya yo sé cómo contestar y entonces yo voy practicando. Por ejemplo, si llega una persona que no habla español, yo le quiero decir, debe esperar al doctor en aquella silla. Debe esperar al doctor en aquella silla. You should, the doctor. You should, here. You should. Wait. Wait, the doctor. In that chair. In that chair. Or over there. Okay, over there. Or here. Y si yo quiero decir, el doctor está atendiendo a otro paciente. El doctor está atendiendo a otro paciente. He's busy. Él está ocupado. The doctor is busy. Y si quiero decir, está atendiendo, the doctor... Is, ¿cómo se dice atender? Atend. Assist. Assist. Assisting, ¿verdad? Podemos decir está atendiendo a otro paciente, está trabajando con otro paciente, está ocupado con otro paciente. ¿Ve? Usted resuelve. He's talking. He's talking with other, ¿ve? Está conversando. Está ocupado con otro paciente. Okay, the doctor is assisting a patient. Okay. In some minutes, he's going to talk with you. En algunos minutos, él va a hablar con usted. Okay. He is busy right now. You should wait. Okay. Muy bien.
Y entonces eso es lo que vamos haciendo, buscando esas oraciones, esas frases, mm-hmm. esas palabras que nosotros necesitamos. Ya usted sabe la estructura, ¿ve? Entonces usted va haciendo esa lista de oraciones y usted la pone en práctica sin miedo, sin miedo, ¿ok? Ok. Mm-hmm. Ajá. Sí, yo quiero preguntar, ¿qué síntomas tiene? ¿Qué síntomas usted tiene, señor? What symptoms do you have? What symptoms do you have? Symptoms do you have? Usually the people say, I need to see a doctor. I need to see a doctor. Uh-huh. Y pregunta, ¿tiene fiebre? Do you have fever? Do you have fever? Uh-huh. ¿Tiene dolor de cabeza? Do you have headache? Ajá. ¿Qué más se le pregunta? ¿Cómo aquí? Ah, si sufre de presión alta, ¿cómo se le pregunta? High pressure. High pressure. Ajá. Do you suffer of high pressure? Ajá. Do you suffer of diabetes? ¿Eh? ¿Sufre de diabetes? ¿Está embarazada? Are you pregnant? Ajá. Entonces usted, todas esas preguntas en sus diferentes trabajos. Hay alguien que me dijo como que trabajaba en una farmacia, ¿en este grupo es o en el otro grupo? ¿No? Todas esas son preguntas médicas, ¿verdad? Trabaja en una farmacia. Un ejemplo de pregunta de que cuando el paciente dice que está cold, ¿verdad? Resfriado. Ajá. Do you need a COVID test? Ajá, cold, está resfriado. Y también se dice flu. Do you need a COVID test? Ajá, do you need a COVID test? Todo lo que necesites, do you need. Y si sufre de, do you suffer of tal o cual cosa. ¿Ok? Entonces, eso yo se lo dejo para que usted lo haga y lo ponga en práctica, porque verdaderamente, después que usted sepa la estructura de esas oraciones, usted es capaz de preguntar lo que sea, sin miedo. Usted pregunte lo que sea. Ya usted puede hacer las preguntas que sea en presente simple y en presente progresivo. Okay. So now we are going to see some pictures and you are going to describe this picture. Okay. Quiero que me la describa. ¿Qué está haciendo? Yo voy a preguntar aquí una por una. ¿Qué está haciendo? You have some verbs in the chart. Tienen algunos verbos aquí that you can use. What is she doing? You're going to tell me. Okay, ladies, what is she doing? Ladies. She is drinking. She is drinking. Drinking. What is she drinking? Drinking wine. Wine. Okay. What is he doing? She is drinking wine. Okay, and what is he doing? He's singing. He's singing. What are they doing? We're running. They are running. And they, what are they doing? They are working. What else? Probably they are working. What else? Writing. Right. Probably they are working. They are writing. What else? Probably they are drawing. Okay, excellent. What is he doing? Swimming. Okay, he is swimming. And what is she doing? Eating. She is eating. What is she eating? The sandwich. Cake. I think it's cake. A piece of cake. It's a piece of cake. Okay, next. What is he doing? He's reading. He's cooking. He's cooking. What else? Okay. Cooking. Cuando está probando, what is he doing? Que estoy tasting. Tasting. He's tasting. Okay, he's tasting. What are they doing? Dancing.
They are dancing. And what is she doing? Cooling. She's? Cool. What is? Can I answer? Answering the phone call, talking by phone. Mm-hmm. Okay. What are they doing? Reading. They are reading newspaper. Newspaper. Uh-huh. They are reading the newspaper. And where are they reading the newspaper? Where? In the train. In the train. Excellent. What is the dog doing? Sleeping. And what is the old lady doing? Taking a piano. Playing the piano. Todo lo que sea tocar un instrumento se dice playing. Playing the piano, playing the guitar. And what is the boy doing? Listening to music. And what is the young lady doing? She's driving bike. Se dice, she is riding a bike. Okay, I have here a picture. I'm going to, do this. Okay, I have number one, number two, picture number three, number four, number five, number six, seven, and eight. And I have the names here. Number one, we have Bert and Mike. What are they? So good. So tell me the complete sentence. Bert and Mike. Tell me. Bert and Mike play soccer. Bert and Mike play soccer. Playing. Playing. Bert and Mike are playing soccer. Number two, Sheila. What is Sheila doing? Sheila waiting the bus. Ay, le faltó una cosita. Sheila is waiting. That's good. Sheila is waiting the bus. Number three, Susan and Kevin. ¿Qué hace Susan y Kevin? Why are Susan and Kevin? Susan and Kevin are walking. Are walking on the sidewalk. On the sidewalk. Okay, number four. What is Mary doing? Driving. Mary is driving her own car. Number five. What is Harry doing? Riding a bike. Number six, what is Diane doing? Drinking something. I don't know what, but she's drinking something. And number seven, what is Peter doing? Peter is listening to music. And probably Peter is waiting something. And number eight, what is Anthony doing? Eating. Anthony is eating. Very good. Okay, now I want to listen to you. And I'm going to call one by one. Okay, one by one.
Okay. I need to ask some questions. Okay. Who's going to be the first one? Who's going to be the first one? Me había sacado de la reunión. Ya nuevamente pude ingresar. Son cosas que pasan con la tecnología. Okay. I want to listen to you. Who is going to be the first? Michelle, you're going to be the first one. Okay, teacher. Okay. No sé por qué no quiere activarse mi cámara. I don't know why. Okay. Vamos a ver. Michelle, Michelle. What's the weather like, Michelle? The weather is cloudy and sunny today. Mm-hmm. It's sunny today. Mm-hmm. Yes. What are you wearing? What are you wearing? I'm wearing a red dress. Mm-hmm. Black shoes. And what else? Not anymore. Okay. When is your birthday? My birthday is July 20. July 20. What is your favorite thing to do in your free time? During my free time, mm-hmm. I like to do play with my baby, clean the house, play with my dog. Okay. Thank you, Michelle. Okay, who is going to be the next? Who is going to be the next? Who's the next? Aida. Okay, Aida. Aida, give me the name of the days of the week. Okay. The day of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay. What are you wearing today? ¿Cómo? What are you wearing? I am wearing blue t-shirt, blue jean, glass, and shoes. And shoes. Okay. Another question. Tell me or mention some modes of transportation. The modes of transportation are air, terrestrial, and aquatic. Okay. What's the weather like? The weather like sunny day. It's sunny. Okay. When is your birthday? My birthday is September 25.
Okay, another student. Thank you, Aida. Okay, teacher. Who wants to be the next? Who wants to be the next? Betsy. Betsy. Voy a tratar de contestarle porque ya que empezó a llover y hoy estoy usando el celular, no estoy usando la computadora. Sí, porque yo también estoy acá en Paso Ancho y es verdad que está lloviendo. Está lloviendo. Así que si se corta, chicos, ya saben por qué es. Okay, Betsy. How's the weather? Dear Vulcan, it's raining now. It's raining now. Mention three modes of transportation. Bicycle. Bicycle. Car. Bus. Train. Okay. Air. Yes. Okay. What are you wearing today? I'm wearing a blue shirt and white shoes and black socks. Okay. And when is your birthday? My birthday is on April 4. Thank you. Thank you, Betsy. You're welcome. Okay. Who's the next? Who's the next? I teacher, Kimberly. Kimberly, 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 Kimberly. Okay, Kimberly. Okay, Kimberly. Mention three modes of means of transportation. The names of the three transportation are car, boat, and plane. Okay, good. What are you wearing today? The names, the name of the week are Monday. ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, que no lo escucho. What are you wearing? I wear a red shirt, pants, black pants and sandals. Okay, and what things do you do in your free time? My free time, I like to exercise and listen to music. Okay, and mention five colors. The name of the five colors are pink, orange, black, yellow, white. Thank you, Kimberly. Excellent. Okay, ladies. Ladies, are you here? Saret? Teacher. Ladies. Is ladies? No. Saret. Yananeri. What is the weather like? It's sunny. It is sunny. Okay. What are you wearing? I am wearing blue, red, and sandals and glasses. What else? I am wearing a blue dress and sandals. Okay. Mention five colors. The name, five main colors are blue, red, black, yellow, and orange. Okay. The days of the week in order? The day of the week are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And when is your birthday, Yananeri? My birthday is March 30. Okay. Thank you, Yananeri. Okay. Saret? Profe Nadine. Sí, profe. Nadine, viene Nadine. A ver.
Give me 5 colors. Name 5 colors: red, white, black, blue, and green. Mm-hmm. What is your favorite thing to do in your free time? My free time, I like to ride it on bicycle. Okay. What's the weather like? The weather in cloudy. It's cloudy, okay. What are you wearing? ¿Cómo, profe? What are you wearing? I am wearing a black clogs. When is your birthday? My birthday is October 29th. Okay, thank you, Nadine. Another? Okay. Yeah. Uh-huh. Luz. Okay. Give me 5 colors. The 5 colors, red, blue, yellow, green, and black. Mm-hmm. Okay. 3 means of transportation. 3 modes of transportation: car, mm-hmm. bus, mm-hmm. Train. Train. What's the weather like? The weather like is raining. It is raining. Okay. When is your birthday? My birthday is April 29th. Mm-hmm. And what things do you like to do in your free time? During my free time, I like to share with my family, mm-hmm. cook, go for a walk, mm-hmm. read, and learn new things. Okay, excellent. Okay. Another student? Yo, teacher. Ajá. Lucía. No, who is Lucía? Alexandra, sí. Alexandra. La que habló ahorita era Luz Hernández. Ajá, muy bien. Entonces, tenemos a Alexandra. Alexandra, ¿verdad? Lucía Alexandra. Así es, mami. Lucía Alexandra. Sí, teacher. Ok, vamos. Pues Lucía Alexandra. What is your favorite thing to do in your free time? My favorite thing is to spend time with my family. Okay. When is your birthday? My birthday is June 16. Okay. Give me 5 colors. Pink, yellow, blue, red, and black. Mm-hmm. What are you wearing? The wearing is clothing. No, what are you wearing? Wearing. I am wearing a t-shirt. A t-shirt is white and leggings blue. Okay. 3 means of transportation. Taxi, auto, train. Okay. Thank you, Lucia. Okay. Ladies, Melanie, Michael, Melanie, tell me, what are you wearing today? You're wearing. Mm-hmm. What are you wearing? A white shirt and blue short. Uh-huh. When is your birthday? My birthday is January 2nd. Okay. Give me the days of the week in order. Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. What is your favorite thing to do in your free time? I like to watch series and listen to music. Okay, that's all, Melanie. Okay, Saret, Ariel, ladies, Michael. Well, who's the next? Who's the next? Hello. Next. Okay, Saret. Saret, yes. Give me 5 colors. Golden, red, blue, pink, white. Mm-hmm. What is your favorite thing to do during your free time? In my free time, I like watch TV. Mm-hmm. What are you wearing? I'm wearing a red t-shirt and blue jeans. Mm-hmm. What's the weather like? The weather is today is clouding. It's cloudy. Okay. 3 means of transportation. Blue, car, biker. Mm-hmm. When is your birthday? My birthday is on June. Okay. Thank you, Saret. Thank you. Okay, Ariel. Ariel. Here. Okay. Ariel. Give me the days of the week in order. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay. Ariel, what is your favorite thing to do during your free time? During my free time, I like to watch movies and TV shows. Mm-hmm. And 3 means of transportation? Land, water, and air. Mm-hmm. And what's the weather like? It is cloudy today. It is cloudy today. Very good. And when is your birthday? My birthday is September 2. Okay. Thank you. Okay. It's missing ladies. Ladies, are you here? Ladies, Cron and Michael. No? Okay. Students, remember to send the activities. I'm going to try to check all the activities on Monday. So on Tuesday, you may write, and I'm going to give you your final grade. Okay? Voy a esperar que entre durante el día de hoy y mañana usted me envíe lo que me debe y así poder sacar su promedio y su nota final para que así el día martes usted me pueda escribir y yo poder así darle pues su nota. Entonces, let's continue with the rest of the class. Profesora. Ajá, dígame. Una consulta. Mire, yo he estado teniendo problemas con estas actividades. No sé si mis otros compañeros han tenido alguna dificultad. Ajá, pero, dígame. Por decirlo, hay una actividad allí de los relojes. A mí no me salen completas. No sé. Ajá. Hay otra actividad allí. Hay varias que no salen completas.
Entonces, cuando abro en el teléfono, me salen, pero al ponerla en la computadora no me salen para escribir ni para corregir, no nada, no puedo hacer nada, por eso no las he podido enviar. ¿Cómo puedo hacer allí, profesora? Okay. No le salen los dibujitos de los relojes. No, profesora. Y cuando lo abres, puedes verlo. Puedes verlo. En el celular lo puedo ver, pero en la computadora no lo puedo abrir, no podemos entrar, o sea, no Okay, dan vamos ni el a hacer acceso. algo. Vamos a hacer algo. Si usted lo puede ver, pero no lo puede abrir, pero sí puedes escribir la respuesta solita, ¿verdad? O sea, en la computadora, lo que estaba pensando ahorita, bueno, si no doy, para verlo en el teléfono y escribirlo en la computadora, porque no he podido hacer nada. Exacto, eso mismo le iba a decir. Entonces, mandarle ahorita de nuevo las 5 actividades, enviársela. Por si acaso cualquier cosa usted me la puedan enviar. Recuerde cuando me envían la actividad poner fulano de tal, cédula tal, para así yo saber de quién es la actividad. ¿Ok? Las actividades hay que descargarlas donde dice documentos. Ajá. Porque ¿Cuántas donde está la actividades parte de son? trabajo, ahí está vacío, no hay dibujo. Ajá. Bueno, lo que puedo hacer ahorita. ¿Sabe qué se me ocurre? Que se lo envíe como una imagen y no como un documento. Y ustedes lo pueden imprimir en su casa o lo pueden escribir ahí mismo porque sobre la imagen uno puede escribir y me la envían por WhatsApp. ¿No les parece eso una opción? Sí, me parece mejor. Como imagen, ¿verdad? Voy Sí, a ponerlo aquí para como imagen. Son teacher, ¿cuántas actividades hay que entregarles? 5 actividades. Vamos a ver aquí si pueden ver mi pantalla. ¿La pueden ver? ¿La pueden ver, chicos? Sí, teacher. Vamos a ver. ¿Cuál es la actividad 1? ¿Esta? ¿Tuvieron algún problema con esta? No. No. No, no. Esta es la 1. Ok. Bien, vamos a abrir la 2. Vamos a abrir la 2 para que vayamos viéndola una por una. Son 5 actividades nada más. ¿Con esta tuvieron algún problema? No. No. No, no. Yo sí. Bueno, igual ahorita se las voy a mandar todas ahorita por cualquiera dificultad. A ver. Eso también. Con esta es la del problema. Sí, Yo también sí no tuve problema, dice. Con esta. Ok. Con No. esta, el problema está es en esta parte de aquí, ¿verdad? Chicos, así es. Yo sí lo pude realizar, teacher. Sí me salía completa. Yo la descargué de la que usted mandó en el WhatsApp Ajá. y no tuve problema. Bueno, vamos a esta parte. Esta parte la vamos a enviar en 2 partes para que usted no tenga problema. La vamos a enviar inmediatamente. Para que no tenga ningún problema, parte por parte. Ahí está la primera parte. Y vamos aquí a la segunda parte. A veces eso pasa, a mí me ha pasado. Y ocurre que entonces como que cuando uno va a descargar un documento como que se le desconfigura todo. Por eso a veces me gustan más los PDF. Porque los PDF no se desconfiguran así de tal manera. Entonces seguimos. Ya está. Ahorita las voy a transformar y se la voy a mandar. ¿Estas no tuvieron ni un problema? No, No, teacher. teacher. No, ok. No. Esta también he tenido dificultad. Esa también. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Todo en esta vida tiene solución.
Pero igual ahorita se las voy a transformar. Se las voy a mandar como un PDF. Ok. Seguimos. Las 5. Esta es la 5. Aquí no tuvieron problema, ¿verdad? No. Ok. Ok. Entonces son esas 5 actividades. 5 actividades solamente. Y entonces usted me manda pues su, recuerde, el que deba algo lo manda, su nombre, cédula, y pues yo veo la manera de tener todo eso listo para el día martes, para mandarle su nota. Cada quien me escriba pues y yo le mando pues su nota. Bien, entonces vamos a el último tema de una manera pues rápida para que terminemos la clase. Disculpe. No me ven la cara porque no quiere la cámara en esta vez que me sacó, no quiere la cámara abrir. Entonces vamos a ver. Ajá. Profe, disculpe, y esa actividad que era, era la autopresentación, yo debo esa. Ah, no, mi amor, es ahorita tú el que me debe se queda aquí. Todo el que me debe, ahorita que terminamos la clase, se queda. Okay. Se queda. Ajá, entonces vamos. Teacher, yo le voy a hacer una pregunta, disculpe. Dígame. Yo tenía problemas con el celular para enviarle por correo, pues no tengo memoria. Entonces yo intento subirle a la plataforma, pero yo no sé si le llegan. Quería saber si le llegaron todas las actividades que le he enviado. Bueno, usted no tiene manera de... Ajá, ahorita después vamos a hacer una cosa. Ajá. Yo estoy en el grupo. Okay. Entre el día de mañana y pasado, yo estoy pasando la libreta. Si a usted le falta algo, inmediatamente yo le voy a escribir al grupo, ¿ok? Ah, sí, porque la verdad no sé si, porque no sé subirla. Bueno, intenté hacerlo con el tutorial que hicieron en YouTube, pero no estoy segura si les habrá llegado. Yo intenté hacer respaldo, enviarlo por correo, pero no puedo porque no tengo memoria. Ajá, entonces mira, te explico. Cuando es así, tú te vas al WhatsApp, abres donde está la cámara, que ahí aunque tu memoria esté llena, ella la manda. Abres el WhatsApp donde está la cámara, tomas la foto y la mandas. ¿Ya? Ah, ok. Ok, vamos al último tema. Ya sabes que tú el que debe se queda. Vamos al último tema. ¿Y qué aguacero está cayendo? Vamos a ver. Ok, so... Tell me if you can see my PowerPoint. ¿Puede ver mi PowerPoint? Yes, teacher. Ok, vamos a hablar de qué, del past progressive. El past progressive, ¿para qué se utiliza? Para hablar de una acción que ocurrió en el pasado, que estuvo en desarrollo en el pasado. Bien. Aquí yo tengo watch y tengo watching. Si yo digo watch, estoy utilizando mi verbo en pasado simple. Para escribir el pasado simple, lo único que yo tengo que hacer es agregarle ed al verbo o ied. Le agrego ed a casi todos los verbos y le agrego ied cuando el verbo termina en y. Y igual que pasa con los verbos en presente, tengo que ver la terminación del verbo. Por ejemplo, si yo tengo el verbo cry, el pasado tengo que cambiarle la I y sería tried. Pero si tengo el verbo play, entonces le agrego ed. Si tengo work, le agrego ed. Si tengo watch, le agrego ed. Y a la mayoría de los verbos se le agrega ed. Pero estamos viendo es el pasado progresivo.
En el pasado progresivo, la diferencia es que en vez de ed, le agrego ing. Entonces sería watching. I am watching, you are watching, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Sucede que yo voy a hablar de qué, del pasado progresivo. Entonces, cuando yo hablo del pasado progresivo, yo utilizo el sujeto más el verbo to be en pasado. El verbo to be en pasado, ¿alguien sabe cuál es? Was o were, ¿verdad? Más que, más el verbo con ing, más el complemento. Esa es la estructura de una oración en pasado progresivo. Si yo quiero decir, yo estaba viendo televisión ayer, ¿cómo lo diría? Yo estaba viendo televisión, ¿cómo se diría? I was watching TV yesterday. I was watching TV yesterday. Yo estaba viendo televisión ayer. Si quiero decir, tú estabas trabajando la semana pasada. Tú estabas trabajando, ajá. You were working last week. You were working last week. Last week. Ustedes estaban conduciendo ayer. You were driving yesterday. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo que ocurre en el presente progresivo. Ocurre que si voy a escribir una oración negativa, entonces aquí le agrego el not, después de el verbo to be. Tengo sujeto, verbo to be en pasado, el not, el verbo con ing y el complemento. Tú no estabas estudiando. Tú no estabas estudiando con María. Tú no estabas estudiando con María. ¿Cómo sería? You was not. You, ajá, cuando uso you, se usa where. You were not studying with María. Tú no estabas estudiando con María. Ustedes estaban viendo televisión. You were watching TV. Muy bien. Pasa que el you singular y el you plural, ambos van con where. Tú estabas, ustedes estaban. Bien, si voy a hacer una pregunta, ¿qué hago? Lo mismo, cambiar el verbo to be, ¿a dónde? Al inicio. Lo cambio al inicio. ¿Estabas tú trabajando ayer? ¿Estabas tú trabajando ayer? Were you working yesterday? Were you working yesterday? Y
si quiero preguntar por qué, le agrego el WH. Why were you? Why were you? ¿Dónde estabas tú durmiendo ayer? Where are you sleeping yesterday? Where were you? Where are you? Where were you sleeping yesterday? ¿Dónde estabas tú durmiendo ayer? Y así le agrego a todas las preguntas. Y mis respuestas van a ser igual. Yes, I was. Or no, I was not. Yes, she was. No, she was not. Entonces, ¿qué le queda a usted? Practicar, ¿verdad? Practicar, como yo le decía, en casa los ejemplos. I'm gonna give you some examples. What were you doing yesterday at 7? What were you doing yesterday at 7? A ver. What were you doing yesterday at 7? I was. Es como una respuesta que hay que dar. I was. No sé, I was dinner. Ajá. Bien. Chicos. Voy a. Hello. Voy a terminar la clase porque el aguacero está demasiado fuerte y no se escucha nada. Voy a terminar la clase y el que me debe la autopresentación me va a enviar el video a mi celular. Me va a enviar el video a mi celular porque en verdad no se escucha casi nada. Si usted me debe algo, me lo manda a mi celular. Y hemos terminado pues la clase del día de hoy. Y el curso de conversación. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Muchos éxitos, bendiciones. Y nos veremos más adelante en alguna otra materia. Dios me les bendiga y les guarde. Chao, teacher. Gracias. Bendiciones. Gracias, teacher. Igual.